ahora. Vamos con información del minuto. Hace algunos instantes, Carabineros aclaró la situación o entregó su versión, esta situación que afectó a uno de sus funcionarios que fue controlado en las cercanías de la residencia de la fiscal Jimena Chong. Se trata del teniente coronel Freddy Vergara. Esto luego que el fiscal nacional Jorge Abbott informara al gobierno de amenazas en contra de la persecutora. Escuchemos la versión del propio uniformado. Teniente coronel Freddy Vergara, en relación a los hechos en los cuales me vi involucrado hoy, sin querer. Yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy día, al desplazarme, me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito. En ningún momento me detuve y el sentido de las calles me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto. Considerando que ya no iba a intentar nuevamente a volver a esa hora al taller, se me estaba haciendo un poco tarde, continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar ahí a calle Bilbao. Yo, por suerte, tengo registrado todo lo hecho ocurrido, porque como motorista habituado a andar en las calles de Santiago, mantengo una cámara siempre encendida. Como motorista siempre a uno está expuesto a que le tiren el auto encima o verse involucrado en otras situaciones de tránsito. Con estas imágenes vamos a resolver qué cursos de acción tomar, mi intención es mantener estas imágenes y ponerla a disposición de quien quiera. Ponerla a disposición de quien quiera para poder tratar de aclarar lo más rápido posible este hecho. Recordemos que en el marco de esta misma investigación que se está llevando, hubo un llamado del fiscal nacional Jorge Abbott al ministro del Interior, Víctor Pérez, a eso de la 1 de la tarde. Lo conocíamos esa información en el despacho de Valentina Reyes hace ya un par de horas, en el llamado en el cual el fiscal nacional le hizo ver su preocupación al ministro del Interior, Víctor Pérez, por supuestas amenazas en contra, por ejemplo, de quien estamos viendo en imagen, la fiscal Jimena Chong, que está llevando la investigación justamente del denominado caso Puente Pío Nono, y además presiones sobre otros fiscales. En el caso particular de la fiscal Jimena Chong, de acuerdo a la información que entregó el fiscal nacional, se trataría de un teniente coronel de Carabineros, justamente, que estábamos revisando recién sus declaraciones, Freddy Vergara, quien habría sido fiscalizado por personal de la Policía de Investigaciones en los alrededores de la casa de la fiscal Jimena Chong. Recordemos, lo revisamos recién, Carabineros pasó a entregar su versión respecto a este hecho, una polémica que obviamente tiene que ser esclarecida en las próximas horas.